¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, después de haber salvado a miles de personas de la caída de un supermisil veloz. En sus casas, en sus habitaciones, allí en sus pueblitos, las pobres personas no saben que por poquito y no la cuentan, que gracias al poderosísimo Rico Rodríguez y sus armas superpoderosas han vivido para ver el sol un día más. Ahora mismo estoy en la misión de Mario, que según él, una emergencia y que no sé qué tanto. Y aquí hay una vaca otra vez, y vamos a mandarla a volar otra vez. ¡Uh! ¡Vaca voladora! ¡Listo! Una vaca, que te vayas a volar. Ok, por este lado, vean. Vean cómo va a rampear la vaca. ¡Uh! ¡Ah, caray! No salió volando como yo lo esperaba. Lo vi muy diferente en mi mente. ¡Uy! Ahora sí, ya se fue. Ya que me deshice de la vaca, vamos a hacer esta misión que se llama De Vacas y Vino. No le encuentro sentido al juego de palabras. Supongo que porque los dos empiezan con V. ¡No sé! Vamos a entrar a la misión a ver qué carajos quiere Mario. ¿Por qué Mario, tanta emergencia? Estoy aquí. ¿Qué es eso tan importante? Ya se hizo Mario, de día, mira. ¿Dónde estás? Oh, no. Me convirtieron en una vaca. Solo el beso de un príncipe salvará a Mario. Menos mal que no soy un príncipe. Vamos, besa mi cara de vaca. No, no, no manches. ¿Muy rico? No. ¿Dónde estás? Dime para que pueda matarte. Solo un beso revelará la verdad. Voy a matarte, carajo. ¡Ah! ¡Besó a la vaca! ¡Chicos! ¡Rico besó a la vaca! Ya no eres mi mejor amigo. ¡Qué desgraciado! ¡No te enojes! Estamos en el viñedo del que salía la reserva especial de Dimu Pelo. Lo que sea por Murio. De Dimu Pelo. Palabras de Mario no están tan graciosas, pero eso de quisiera besar a la vaca. Se lució, pero ahora lo quiero matar de puro coraje. Nadie humilla a Rico Rodríguez, ¿eh? Fue muy divertido. Nadie humilla a Rico Rodríguez. Voy a ¡qué tontería! Matarte, Murio. ¿Por qué se tardan tanto en aparecer los textos? ¿Se dan cuenta? O sea, habla uno, habla un personaje y se queda una pausa como de 2-3 segundos y luego habla el otro, siendo que la conversación debería ser continua como en un videojuego normal. A ver, Joscos, ¿por qué no eres un videojuego normal en el que hablas continuamente? ¿Por qué hacen esas pausas? ¿Quién sabe? Es una de las cosas que no me gustan de este juego, ¿saben? Eso y conducir vehículos. También es un asco la física de conducir los vehículos aquí en Just Cause. La verdad, a mí no me gusta. Pero vaya que no lo necesitas. Eso lo compensa el hecho de que puedes volar y que te puedes desplazar con tu... ¿Este es un aeropuerto? ¿Y lo puedo conquistar? ¿Lo puedo conquistar? ¿De casualidad? Creo que no. No me aparece en el mapa. Sí me aparece el aeropuerto, pero no me aparece marcado. Supongo que tengo que avanzar más en la historia para que me dejen conquistar el aeropuerto ese, o no sé. Algo parecido, ¿no? Ya llegamos al punto. ¡Pum! ¡Ey! ¿Por qué salí volando? Hay un camión cargado con la reserva privada del general. Con la reserva privada del general. Híjole, conducir un camión. ¿Qué acabo de decir, eh? No me gusta conducir vehículos aquí. Es que se conduce muy feo. Bueno, vamos a irnos tranquilos. Mario Frigo de las bebidas alcohólicas. Los dejo con los diálogos, a ver si me logro concentrar. Es que supongo que no debo de perder el vino, así que me voy a ir tranquilito. Porque vean, se está tambaleando todo. A ver, con permiso, tengo vino y no dudaré en usarlo, ¿eh? Al primero que se le ocurra atravesarse en mi camino, le voy a lanzar un tarro de vino, un barril de vino y los voy a incendiar. Como alguien que ya se subió a un misil. Déjame decirte que es alucinante. Entonces tienen su charla. Ya ni siquiera sé si seguir hablando o dejarlos con los diálogos, porque los diálogos, con eso de que se tardan, quedarían espacios de silencio muy incómodos, ¿saben? Mira, un loco conduciendo, justo cuando traigo una carga de vino, se le ocurre a un loco ir conduciendo como si fuera manejando su abuela. La peor, lo aprendí por las malas. A ver, tranquilo. Joder, se voltea muy fácil este camión, ¿eh? Ni siquiera voy rápido, y fíjense cómo se tambalea esta cochinada. Tengo que liberar este espacio, supongo. ¡Ay, caray! Bueno, es peligroso pasar por allí con el vino, ¿saben? Es peligroso pasar por allí con el vino, así... ¡Ah, pero qué desgraciada! ¡Quítese de aquí, señora! Se la va a cargar, ¿eh? Por babosa. ¡Tenga! ¡Tenga!
Bueno, váyase, la perdono. No es cierto, era broma. Váyase para ahí. Le jalé las patas. ¿Quiere otra? Eso le pasa. Tómela de la cabezota. Eso le pasa por andarse atravesando en el camino de Rico, ¿eh? No debe de estarse atravesando. Esto. Es como una carrera de demolición. Quitamos. Bien. Ya quité eso. De la DRM, pero estos automovilistas locos. Vamos. El vino. Vamos. Y quitamos. Relájate, esto. Mario. Aquí habrá más de 400 galones de vino. Quitamos. ¿Y eso en quitamos. Litros, cuánto es? Un montón. Listo. Yo creo que ya con eso pasamos, ¿eh? A ver, Mario. Enciende motores, que yo creo que con esa despejada que le di, ya pasamos tranquilos. Pasamos, con que no llegue otro a chocar. Todo va a estar muy bien, ¿eh? Bien, no se volteó ningún barril de vino. Todo está perfectísimo. Curva peligrosa. Es que ni siquiera voy rápido. ¿Por qué se está volteando el camión si ni siquiera voy rápido? Es la física de los vehículos, la verdad, no me gusta. Pero lo del gancho, sí. Y lo del gancho termina compensando todo. No importa que conducir vehículos en Just Cause sea una porquería. Lo del gancho termina... Bueno, esa es una opinión propia, ¿eh? O sea, yo sé que hay muchos de ustedes a los que sí les va a gustar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese tipo? ¿Qué le pasa? Bueno, él sabrá lo que hace, ¿no? Si quiere explotar su coche, pues él sabrá lo que está haciendo. Bueno, les decía, yo sé que esto es una opinión personal. A mí no me gusta manejar en Just Cause. Para mí, la física de los vehículos está muy mal hecha. Pero yo sé que para muchos de ustedes, pues, les gusta. No sé, igual hay algunos que no, hay algunos que sí. Como sea, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Y es de respetar cada opinión. Como los que les gusta el Xbox 360, como a los que les gusta Xbox y a los que les gusta PlayStation, etcétera, etcétera. Opiniones y cada una se respeta. Ya llegó el vino, ¿listos para la party? ¿Qué clase de fiesta es esta? El Mario bailando como si fuera música acá bien electrodance. Y es una guitarrita y una armónica nada más. Te quedas mal, Mario, no hagas eso. Te ves ridículo. En buena onda te lo digo como tu amigo, como tu compañero. No hagas eso, te ves mal. Misión completada de vacas y vino. Muy bien. No estuvo tan complicada esta... De hecho, no estuvo nada complicada. Tengo que liberar Rico, una provincia. Los rufianes de Tirrebelo han estado siguiendo a tu amiga Dima desde tu pequeña escapada en misil. El ambiente está caldeándose, hombre. Nos vemos está en Torino. El ambiente está caldeándose. Bueno, yo por lo pronto voy a liberar esta provincia, ¿eh? Bueno, esta tierra. ¡Ey! ¿Por qué no subiste, Rico? Bueno, vamos a liberar este sitio. Ya que estamos aquí, ¿saben? Ya que estamos aquí, que valga la pena el viaje. Tumbamos esta bocina. Bien, vamos a la que sigue. ¿Dónde hay otra bocina? Ah, pues de una vez la estatua de Dirrapelo. Del señor Dirrapelos. A ver, señor Dirrapelos. Uno en la cabeza, listo. Y se cae. Adiós, Adefesio. ¿Y quién más? ¿Quién más? Por aquí debe haber un cartel. Por aquí debería haber un cartel. Bueno, no hay un cartel por aquí, pero veo una bocina. Conexión perdida. Bueno, ya se volvió a conectar. Continuamos con la desaparición de esta bocina. No sé por qué se habrá desconectado, pero bueno. Bueno, vamos. Vamos. Es señal de que yo pensé que se me había ido el internet, pero al parecer no. Nada más se desconectó del servidor el juego por alguna extrañísima razón. Una bocina menos. Y falta una, supongo. Nada más. Nada más una. Hay que elevarnos por los cielos. ¡Oh! Por aquí debo ver. Ahí está la otra. Bien. Elevarse por los cielos es la clave del éxito. Si te elevas por los cielos, tendrás éxito en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. ¿De veras? Sí, de veras. Ahora, aquí me cuelgo como Altair. Como el hombre araña o como su superhéroe favorito. Vamos aquí, quitamos la tapa. Y ya que quité la tapa, ahora sí. Esto es para no gastar munición y también para hacerlo en modo furtivo, ¿saben? Porque si empiezo a disparar, pues en algún momento va a llegar el ejército y me va a complicar las cosas. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más furtivo que se pueda. Ahora necesito buscar otro cartel más. Necesito buscar otro cartel más. Que los carteles siempre suelen estar en las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad. Aquí no veo nada. Aquí no veo ningún cartel. ¿Será por este lado? Están los monitores esos, pero esos ya los dejo para el final.
porque es una carrera de tiempo el desactivarlos, así que ya vi un cartel. ¿No? No, no es cartel. No, lo estoy confundiendo. Así que vámonos directamente por la base, ya. Ya basta de esto. Vámonos directamente por la base. Aquí les caigo. ¡Up! Les cayó rico. Bien, les cayó adelante. Rico. Rico, hay informes sobre un camión cerca de tu posición cargado de prisioneros rebeldes. ¿Prisioneros rebeldes? De refuerzo, aguante, pues ya acabo de... ¡Ah, caray! ¿Qué explotó allí? ¿Quién sabe? Pero, bueno. Vámonos. 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 ¿Quién sabe qué tanta cochinada estoy destruyendo? ¡Vean nada más! Yo nada más destruí una cosa y se está destruyendo todo. Yo nada más destruí una cosa. Lo siento, fue sin querer, ¿eh? Yo nada más quería destruir una cosa y... y terminó destruyéndose todo sin querer. Sin querer. El apoyo adicional fue robado y debería llegar pronto a la ubicación. Sí se puede, rico, sí se puede. Ahora aquí, en este punto, tenemos a un francotirador que quiere que le disparen las patas. Iniciando protocolo de búsqueda. En las patas, en las patas, en las patas. Y este en la cabeza. Pum, 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 listo. Muertos. A uno en las patas y al otro en la cabeza. Y con eso se terminan sus problemas de matrimonio, porque eran infelices estas personas, así que tuve que salvarlos, tuve que salvarlos. Aquí me paro, abro esta puerta. Así. Así. ¿Qué? ¿Qué no la estoy abriendo? ¿De veras? A ver, otra vez, otra vez. Ahora sí se abre, bien. Perfecto. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Tú? Bueno, ¿te mueres? Te mueres. Ahora solo tienes que ponerte a salvo para que los rebeldes escapen. ¿Ahora tengo que ponerme a salvo? ¿Ponerme a salvo? O sea, ¿cómo? Si yo no estoy haciendo nada, voy a abrir esta otra puerta. Y ya están las dos puertas abiertas. Ahora sí, los rebeldes ya vienen. Faltan 3 celdas de prisioneros por liberar. Dispara la alerta. Dispara la alerta y proteger. Disparar la alerta y proteger. Perdimos contacto visual. Dispérsense y busquen. ¿Qué está sucediendo? Eso de disparar la alerta y proteger, no sé a qué se refiera, pero híjole, ya llegó el helicóptero, ¿eh? Ya llegó el helicóptero. Petición recibida. Refuerzos en camino. Y me puede complicar el asunto. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación. Váyase para allá, ándele. ¡Ándele! ¡Sáquese de ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor helicóptero, señor. Venga para acá. Venga para acá, señor helicóptero. Véngase para acá, véngase para acá. Véngase para acá. ¡Ay, no! ¡Me cae encima! ¡Auxilio! ¡Me cae encima el helicóptero! ¡Me cayó encima! ¡Ey! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! Que me cayó encima un helicóptero. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que proteger esa cosa. Pero no estoy muy seguro de encuentro fracasado. Lo destruyeron. Bueno, no importa, de todos modos eso era una misión secundaria. Y lo que importa es acá liberar a los prisioneros de sus celdas. Ahora, ¿dónde está la prisión? Hackear, aquí hay una prisión. No, aquí hay una prisión. Aquí sí hay una prisión. Entramos de este lado, un brinco. Un brinco, hackeas. Y listo, le instalamos programas. Hackeamos con nuestro celular. No sé cómo le hará Rico para hackear, pero debe ser muy listo para hackear esas cosas, no sé. Ha de saber mucho de computación el Rico Rodríguez. Aparte de todo, ¿habrá algo que no pueda hacer este sujeto? ¿Se dan cuenta? ¿Habrá algo que no pueda hacer este tipo? ¿Quién me está disparando? A ver. Te quitas, ¿eh? Que te quitas. Vamos acá. Aquí ya nadie me ve. Excepto a este tipo. ¿Listo? Ahora sí. Qué fácil despejan las zonas del Rico, ¿eh? Sí lo hackeo, sí lo hackeo. Y nadie me... ¡Ay, me atinó! Me atinó justo antes de que... Bueno. Ahí estás otra vez. Ya. Te mueres. Y te mueres. Listo, se mueren. Se mueren, se mueren, se mueren. ¿Dónde está el tipo este? Se muere. ¡Ah, caray! Está reventándose todo por aquí. Vamos, vamos. Hackeamos, hackeamos, hackeamos. No me dispares, no me dispares, por favor. ¡Ah, carajo! Tienes que darme un balazo justo en este momento. Hijo de tu peloncísima. Hijo de tu peloncísima, listo. Ahora sí. Listo, que nadie me dispare, ¿eh? Que nadie me dispare, porque le va mal. Ya está esto liberado, ya solamente faltaría el cartel. El cartel que... ¿dónde estará? No he visto ese cartel. Pero nada que unas vueltecitas por la ciudad no solucionen, ¿eh? Nada que un... ahí está el cartel, ¿ven? Eso era todo lo que tenía que hacer. Dar unas vueltecitas por la ciudad y problema solucionado. Se cayó. Y ya nada más faltan los monitores. Que están... aquí hay uno. ¡Mande más
matapollo. Unidades a esas coordenadas. Aquí hay uno. Repito, ¿quién sabe qué dijo ese tipo de los matapollos? ¿Quién sabe qué dijo? Disipa la alerta. Oh, tengo que disipar la alerta. Bueno, me están buscando. Yo simplemente me quedaré aquí parado, viendo hacia la cámara. Hola, vean mis ojos. Se ven como rojos mis ojos. Estoy endemoniado. Soy diabólico. Yo solamente me tengo que quedar aquí parado hasta que se disipe la alerta. Supongo. Supongo. ¿Listo? Disipada la alerta. Fuera de la zona. Hackeamos esto. Tenemos uno inmediatamente de este lado. Vuélale, vuélale. Vuélale, Rico. Eso es. Eso es. Perfecto. Ahí. Aterrizo. Hackeo. Y tengo otro de este lado. Vamos por aquel. Y creo que ya es el último, ¿eh? Nada más son tres monitores. Oye, este estuvo más fácil que los otros. Hay unos en los que hay cinco. Sí. ¿Listo? Y hackeamos. Provincia, bueno, ciudad liberada. Ahora solamente falta izar la bandera. Y una victoria más para el poderoso Rico Rodríguez. Con permiso, señor, que lo aplasto, ¿eh? Con permiso, que lo aplasto. ¿Listo? Izamos la bandera. Aplausos para Rico, ¿eh? Aclámenme, gente bonita. Aclámenme. Y los cohetes, eso. Con cohetes y todo, esto ya está hecho. Garaje, el garaje de esta población ya está abierto. Lleva vehículos civiles al garaje para añadirlos a tu lista de suministros rebeldes. Regata Petra, nuevo desafío desbloqueado. Supongo que ese será de lanchas o algo así. Uno de cinco asentamientos liberados en esta provincia. Uy, esta provincia no le he liberado nada. Nada más tengo liberada esta zona. Y faltaría esto. Y no sé qué más, pero ahora vamos a aventarnos un viaje rápido. Bueno, vamos a colocar marcador aquí y hacernos un viaje rápido hasta este punto. Vamos a gastarnos una bengala. ¡No le hace! Aunque me gaste una bengala, el asunto es avanzar lo más que se pueda. Estás muy lejos y no tienes forma de llegar. Solicita tu vehículo favorito con la aplicación Suministros Rebeldes. Tu vehículo favorito. Pero si llego más rápido volando que con cualquier rey vehículo. Ni siquiera en helicóptero llegaría más rápido. Eso es todo. Eso me queda claro. Ni siquiera en helicóptero llegaría más rápido que planeando y utilizando mi paracaídas. Aunque con un avión, si tuviera un jet, con un jet sí me animo, con un jet sí me animo. Me aviento un salto por acá y vamos a la misión de aquel lado. Vean qué velocidad. Qué velocidad, ven cómo se van avanzando los metros. Velocidad suprema. Y si me aviento en picada, pues mejor todavía. Te elevas tantito. Te elevas porque me quiero aventar en picada aquí. Me elevo, me elevo, me elevo, me elevo, me elevo, me elevo, me elevo. Y ahora sí en picada. Y alcanzo a poner el paracaídas. Y torcí una lámpara. Creo que le debo un foco, ni modo. Luego se los pago, perdón. Perdón por el desastre. Después se los pago. Ah, aquí hay una. Hay que prender una vela de este lado. Este es un coleccionable o algo así. Encendemos una vela. Altar, rebeldes, iluminados. 3 de 18, apenas llevo 3. Bueno, nada más son 18, son poquitos. Si te pones a verlo, son poquitos en comparación con GTA, que las cosas que tenías que encontrar o que destruir, por ejemplo, las palomas y todo eso, eran 50, 100 y no sé qué tanto. Y para el tamaño del mapa se me hace demasiado, ¿eh? Pero vaya, que es más complicado y eso lo hace. Eso hace que tengas más que jugar en el mundo libre. Y esto es de los buenos, es de los malos. Está humeando, algo malo le está sucediendo. A ver, ¿alguien que me cuente? ¿Alguien que me cuente? ¡Qué regreso, muchacho! Viejos amigos, un montón de caos y destrucción. Dijiste que están siguiendo a Dima. ¿Dónde está? Oh, va por ahí reuniendo información que considera importante para la causa rebelde y eso. Uh-huh. Ah, y algo sobre unos vehículos que ardían en Corda Dracón. ¿Qué? Ah, unas lanchas armadas militares. Ah, hijo, buen vuelo, canasta. Gracias, de tres, señor. Perfecta. Concéntrate, Sheldon. Ah, claro, las lanchas armadas de ahí están acelerando para intentar detenerla. Otra vez se perdió, pero me lleva. Barcas armadas. ¿Por qué no lo dijiste antes? No te preocupes, Rico, todo está controlado. Tu socio Mario va con ella. ¿Mario? ¡Mierda! ¡Buen viaje! Este cuate se lo toma todo a juego, no considera los riesgos, los problemas que pueden ocasionar por andar haciendo misiones sin mí. O sea, no sé, no es por ser ególatra ni nada, pero si hacen misiones sin Rico Rodríguez, es como suicidarse, es ir directo a la muerte. De todos modos, ya han hecho misiones sin mí y a la mera hora siempre terminan hablándome: ¡Rico, ayúdame! ¡Me van a matar! Bueno, me llevaré el helicóptero para
para... Está a 2 kilómetros. Uno está a 2 kilómetros, otro 4 kilómetros. Esto va a estar... A ver, con Mario, este disparo. Mario, ¿estás ahí? Y con este disparo. Bien, Mario? Llevo un helicóptero de guerra. ¿Dónde está Mario? Cha. Ni siquiera contestan el radio. Donde quiera que vayan esos refuerzos. Si le pasa algo, será culpa tuya, Sheldon. No seas tan dramático. Seguro que tu querido amigo estará bien. Ahí va un misil. Rico, quizá quieras tener cuidado con esas baterías de misiles. Voy para allá. Baterías voy para misiles. Allá. Sheldon, ¿dónde me estoy metiendo? Vamos a destruir. Bueno, estoy tratando de destruirlo, pero ni siquiera le atino un solo misilazo, mire. Ni un solo misil estoy atinando. Ahí va uno, ese creo que sí le atino. Carajo, pero ¿cómo lo voy a destruir? A ver, otro más. Listo, ese ya está destruido. Vamos por el que sigue. Son tres. Ah, caray, ¿quién me dio? ¿Quién fue el malnacido que me disparó? Bueno, vamos por el que sigue, tú tranquilo. Que llevo un helicóptero. Este helicóptero es como un tanque volador. Nadie lo va a tirar. Nadie lo va a tirar, ¿me oyen? ¡Nadie! Lánzale un montón de misilazos así. Oye, puede disparar un montón de misiles sin... sin falla, ¿eh? ¿Estás ahí? Aquí las cosas se están poniendo feas. Mira nada más yo disparando de un misil en un misil. Sin saber que puedo disparar misiles como si fueran metralletas, mira. Te mueres. Mario. Listo. Se acabó. Ahora. ¡Ay! Me rozó las nalgas ese misil. Aguanta, voy en camino. ¿Quién está? ¿Quién me está disparando misiles? ¿Aquí qué tengo que hacer? Tranquilo, Rico. ¿Destruir a esos tipos? Ok. Para ti. Ahí va. Ahí va. Listo, se acabó. Ya te salvé. ¿Por qué? Porque soy un buen amigo, ¿sabes? Helicóptero. Listo, uno menos. Otro menos. Uno le va a tirar. Eso es. ¿Qué tal, Mario? Aprende del maestro de la guerra. Ah, caray, ¿Quién me está disparando misiles? ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¿Quién sabe? Pero yo voy por este tipo de acá. Ahí va. Uno le va a atinar. ¡Eso! ¡Ah! ¿Qué me sucedió? Miren, aunque me morí chocando con el otro helicóptero, pero aún así terminé pasando la misión, ¿se dan cuenta? Me suicidé para destruir el helicóptero. A fin de cuentas ya no necesitaba el helicóptero ni nada. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora sube a la lancha con Dima. Ok, me subo. Con permiso. ¿Y cómo me subo? La puerta está del otro lado. A ver, si me das permiso, muchacha. ¿Y por qué caminas así, Mario? ¡Camina bien con un carajo! A ver, deja de estar... Estoy moviendo así y listo. Ok, ahí estás. Me tuve que suicidar para terminar con ese helicóptero, pero no pasó nada. Al vehículo. Uf. Nitro equipado. Salto turbo. Mantener salto turbo. No sé qué sea eso de salto turbo. Ah, es para brincar. Cuidado con las minas, Rico. Sí. A la mínima. ¡Ah! Cuidado. Oye, esto está... ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Esto está un poquito... Los rebeldes informan que al explorar Corda Dracón, los vehículos saldrían al acercarse. Ok. Esto está complicado, ¿sabes? Controlar esta lancha. ¿Qué pasó? Me salí del barco. Ya regreso, perdón. Fue una falla de dedo, ¿eh? Es que estaba probando a ver su valor, si no se asustaban o qué. O qué estaba sucediendo aquí. A ver, ¿con cuál freno? Es que es lo que no sé. ¿Con cuál freno? Ok, con cuadrado freno, ya. Eso es todo lo que necesitaba saber, ¿saben? Eso es todo lo que yo necesitaba saber. Con cuál frenaba para poder esquivar mejor las cochinadas estas. ¿Listo? ¿Listo? No pasa nada. Voy por la orillita. Así. Esto tengo que irme bien calmado, ¿eh? Con esto tengo que irme bien calmado. ¡Uy!
Oh, y esa estuvo cerca, esa estuvo cerca. Vamos, derechito, derechito. Y ya, ya las pasé. No ocurre absolutamente nada. ¡Aceleración! ¡Aceleración nitro! Oye, un nitro cargado está bastante bien, ¿eh? Nitro cargado está bastante bien. Y ahora ya llegamos a este punto. Ya llegamos a asentamiento descubierto. Reúnete con el contacto. Tiene información sobre el FOW que hay cerca de Corda Dracón. Ok, entonces tengo que bajarme aquí. Gracias. Gracias por el dato, ¿eh? Ahí los dejo a ustedes entonces. Alcanzar este punto y ya llegué. Ese suicidio del helicóptero valió la pena. Con tu contacto, Dima. Están muertos. ¡Están muertos! ¡Le sacaron los sesos, ve! Están ahí tirados sus sesos, ¿los ven? Yo sí veo sus sesos tirados en el piso. Un inconveniente. ¡Dima! Un inconveniente. Ah. Oh, sí. ¿Oh, sí? Qué una pena. Bien. Apúrate, el siguiente contacto también podría correr peligro. Un inconveniente y una pena para Dima. Qué sentimental es la Dima, Ve, puedo aventarme un brinquito y aparte de todo, puedo aventarme un turbo nitro cargado así. ¿Sí se prendió el nitro? ¿Sí, no? ¡Nitro! ¡Nitro! Así llegamos más rápido. Alcanzar, estamos a 700 metros de que llegue la fiesta. ¡Uy! Aquí también hay minas. Aquí también hay minas. Pero estas están más fáciles de esquivar, así que no tengo ningún problema con estas. Con estas no tengo ningún problema. ¿Listo? Solucionado esto. Dispárenle a ese. Dispara. Aquí él chocó con las minas. Ajá, lo que digas. Deja voy. Aquí ya llegué. Y no me digas que también le sacaron los sesos. Espero que no. Yo espero que estos estén intactos. Están felices esperándome en su silla, dándose un cafecito. Y a ver a qué horas carga esto. No, también se los cargaron. También llegamos tarde para este, Dima. También se ven los sesos. Están los sesos regados por todo el suelo. Dima, ¿sí te das cuenta que por tu culpa están matando gente inocente? O sea, Dima le vale gorro la vida de las personas. Ella lo único que quiere es cumplir con sus objetivos y se acabó. ¡Diablos! Con razón está soltera. Nadie si la va a querer así, a este, jamás. No creo que nos vaya a gustar lo que encontremos. ¿Este helicóptero después? ¿Qué hace aquí? Bueno, ahí voy, No me preocupa. Ahí voy. El próximo contacto no estará muerto. Achis, ¿y cómo sabes? ¿Cómo estás tan segura, ¿Cómo estás tan segura de que si ya sabías que estos iban a estar muertos, ¿por qué nos hiciste venir hasta acá, Dima? A ver, explícame ese asunto. Sacamos el turbo. El turbo activado. Voy a navegar en mi botecito. Rápido, 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 rápido. A ver, con permiso, que necesito dar una vuelta acá peligrosa. Y a ver si dejan de dispararme, A ver si dejan de dispararme. Lancha rebelde está a punto de cargársela. Están a punto de cargarse mi lancha y todo porque ando chocando a lo tonto. A ver, aquí hay minas. ¿Puedo esquivar estas minas? Sí puedo. Adelante, maneja con cuidado, Rico. Sí, eso estoy tratando. Eso estoy tratando de hacer, Mario. Tú, no te agüites. Ok, lo tengo todo bajo tu control, chicos. Lo tengo todo bajo control. Hombre, soy el máster. Soy el máster de la lancha. Bueno, cuando se trata de esquivar minas, porque cuando se trata de esquivar muros, ahí sí, como que no sirvo para esquivar los muros. Ya llegamos. Este sí no está muerto, ¿verdad? Estaba muerto. Y yo confío en Dima. Voy a creer en ella. Trajiste a más amigos de lo acordado, Dima. Ay, bueno, sí, la situación cambió, Annika. Más peligro de lo previsto. Sí, ya lo noté. Dima, vas a presentarme a tu... Estoy hablando con Dima. Teo. Rico. Yo soy Mario, hermano. No soy tu hermano. Creo que subestimaste el valor de tu información, Dima. ¿Por qué quieres molestar a Di Ravelo? Quiero el doble. No. El 50% más. No. Sigue siendo dura. Teo. Dima, en la cabina. Bien. Tú, tipo rudo, ¿te vas a quedar ahí parado? Esto será interesante. Por favor,
Muchachita, como que tu cabello rubio te está afectando el cerebro, porque no sabes con quién estás hablando. Soy Rico Rodríguez. Yo soy el único que no se queda parado en estas situaciones, ¿sí sabías? ¿Sí sabías que yo soy el único que no se queda parado en estas situaciones? Ah, caray, no tengo munición. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No tengo munición, pero no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a darles allá. Uno menos. Helicóptero. Escucho un helicóptero por algún sitio. Escucho un helicóptero en algún lugar. No, de hecho es otra lancha de estas. Bueno, tendré que arreglar este asunto. Vamos a arreglar este asunto. Pum, 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 pum. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú también? Bueno, tú te me quedas aquí, por favor. Y tú, el de adentro. Uno en la cabeza. ¿Te zafaste? ¿De veras te zafaste de mi gancho? No hubieras hecho eso, amigo, ¿eh? No hubieras hecho eso. Yo voy a ayudarlos con el helicóptero. Tranquilos, tranquilos, que ahí voy. Tranquilos, que ahí voy. Claro, si Rico hace lo que yo quiero que haga, ¿no? A ver, yo les ayudo aquí. Yo les ayudo. Yo les ayudo con estos tipos. Estos tipos rudos, ¿eh? Estos tipos son rudos. El helicóptero es el que está dando demasiados problemas, así que voy a tener que jalarlo hacia acá. A ver si no termino dándoles a ellos. ¿Te vas para allá, helicóptero? Gracias. Gracias, no puedes hacer nada así, ¿eh? Así no puedes hacer nada. Y se lo carga, se lo carga. Se lo cargó, al agua. Al agua, patos. Ahora, ¿quién más? ¿Quién más? Hay un francotirador acá en la parte de arriba. Así que me tengo que encargar de él. Hola, soy Rico Rodríguez y vine a salvar el día. A ver, ¿quién más está aquí en la parte de abajo? ¿Quién más está aquí en la parte de abajo? Hola. Hola. A ver si se quedan quietos, ¿eh? A ver si se quedan quietos, señores. A esta tipa ya la están matando. Según ella, bien valiente. Según ella, bien valiente. Y ya se la andan echando. Uf, uf. Adiós. Ahí se queda, por favor. Gracias. Vienen otros tipos por aquí. Bueno, este tipo. Este de acá. Este de acá. Este de aquí. Listo. Sin estos, ya me siento más tranquilo porque ahora puedo subirme a la torreta. ¿Subir al vehículo? No, creo que no me va a convenir, ¿eh? Porque están llegando por este lado. Vamos a darles a estos. ¡Hola! Sí saben quién soy yo, ¿verdad? Bien que me conocen. Bien que me conocen. Mira, este mejor se aventó al agua. Ah, no, aquí está. ¡Pum, pum! Listo. Acabado. Acabado, acabado, acabado. ¿Te quedas ahí, por favor? Gracias. Y te mato. ¡Atención, Rico! ¡Nos atacan! Sí, 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 ahí voy. Ahí voy. Híjole. Este me tengo que deshacer rápido de él, ¿eh? De este me tengo que deshacer rápido. Pero rápido. Lo que se dice. ¡Uy! ¡Qué fácil! ¡Uy, qué fácil! No, esa güera no supo con quién se estaba metiendo, ¿eh? Y perdón si güero, de decirlo en algún lado es. Todo, ¿eh? Mario, se considera ofensivo. Pero aquí en México no lo es. Annika. Puedo estabilizarlo en la cueva. Rico, te enseñaré el lugar. Bien. Ahora sí me respetas, ¿verdad? Ahora sí me respetas después de que viste de lo que soy capaz. Le tienes que enseñar de lo que. Le tienes que enseñar a. Primero, para que te respete, le tienes que enseñar el tamaño de tus habilidades. Si no, no te respetan estas personas. Si no, no te van a respetar. Está lloviendo, humo por todo. Es que la lluvia cayó de lujo porque estaba todo incendiado. Y para evitar desastres, automáticamente empieza la lluvia, ¿eh? Hasta la naturaleza se pone a favor de Rico Rodríguez. Todo se pone a mi favor. Soy el héroe del pueblo. Soy el héroe del pueblo. Y a ver a qué horas termina de cargar esta cochinada, ¿eh? ¿Saben por qué se está tardando más de lo normal? Yo supongo que por las fallas de conexión con el servidor de Square Enix. No sé por qué está fallando la conexión de Square Enix. Mi internet no es, eso me queda claro. El internet no es. Así que más bien han de ser fallas del servidor de ellos. Vean cuánto se tarda. Vean nada más cuánto se tarda. A mí ya se me acabó el tema de conversación. Oigan, ¿cómo están? ¿Qué? Pues nada, yo aquí nada más esperando a que cargue el juego. ¿Cuánto falta? No mucho. Rico, hermano. Caray, lo dijo muy... ¿Me porté bien? Aún no has acabado. Lo dijo siempre muy rarito el Mario. Bien Rico. Contigo, Rico. Desde pequeños. Así le hizo. Me encantaría estar trabajando en ese coche ahora.
17 años y ni una sola preocupación. A mí también, Mario. ¿Te acuerdas, Rico? Vaya, yo... No he vuelto a ser feliz desde la mañana después de las hogueras. Aquí, Rico, detente aquí. Oh, muy bien, muy bien. Llegamos a una cueva. ¡Controlado! ¿Cómo se hemorragia me... interna, traumatismo severo, probablemente letal. Dima, trabaja tu don de gente. Tu don de gente. ¿Estos dos son de confianza? No son de la rebelión, pero compartimos enemigo. Tranquilo, Teo ha arreglado cosas peores. Ojalá tengas razón. Manténme informado sobre Mario. Pues ese Mario casi se lo tuercen por valiente. Como siempre, ese Mario, y esta no es la última vez, les aseguro, yo se los apuesto, no sé la historia del juego, pero les apuesto que esta no es la última vez que Mario está a punto de pelarse por andar de valiente e irse solito a las misiones sin pedirme de mi ayuda. Misión completada, atando cabos. ¿Eso es todo? Perfecto, ¿eso es todo? Sí, lo mismo dije yo, ¿eso es todo? No, hombre, no conocen a Rico, Mario no mejora. Necesitamos más suministros médicos, ven a la cueva cuanto antes. Suministros médicos, ven a la cueva cuanto antes. Pero esa ya es otra misión, ¿no? Sí, es otra misión. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Me estampo. Nada que me estampo. ¡Marometa! ¡Soy el amo de los cielos!